Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bienvenidos a Mundo Agro, ya repasamos en esta la pantalla del campo lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Vamos a comenzar con datos provenientes de la Bolsa de Cereales de Córdoba, recorrida por el sudeste provincial y también por algunos departamentos del sur, que en algunos casos se vieron afectados por el granizo y en otros por inundaciones. La ingeniera Silvina Fian nos brinda buen acabado informe respecto a lo que han provocado estos últimos informes meteorológicos respecto a los cultivos en la provincia. Fiant, contanos qué ha arrojado la recorrida que ha hecho la Bolsa de Cereales en estos últimos días, hablando de cultivos y el estado en el que se encuentra. Bien, vamos a separar primeramente la provincia en dos grandes regiones, una es la del sudeste de la provincia de Córdoba y la otra la del sudoeste. Comenzando con la primera, el sudeste, es decir, los departamentos Marcos, Juárez y Unión, hemos estado recorriendo la zona de Belville, Justiniano Pose, Morrison, y estamos constatando un avance de cosecha de soja de un 5% al 12 de marzo de presente año, con cultivos que están en un buen estado general y con buen rendimiento. Hasta el momento los primeros lotes están reportando en soja unos 40 quintales por hectárea de rendimiento logrado, pero bueno, es solamente el 5% que se lleva hasta el momento levantado. En maíz se han empezado a cosechar los maíces que son para utilizar para alimentación, el grano húmedo de maíz, y en unos 15 o 20 días podría estar iniciando la cosecha del maíz para grano, que también estaría mostrando buenos potenciales de rendimiento por arriba, por supuesto, de los 100 quintales por hectárea, ¿no? Eso es la zona del sudeste, departamentos Unión y Marcos Juárez, y en ese foco concentrado entre Belville, Morrison, Justiniano Pose. Pasando ahora al extremo opuesto de la provincia, es decir, el sudoeste, el departamento Río Cuarto o el oeste prácticamente, tenemos el reporte de una granizada muy reciente, ocurrido el lunes de esta misma semana, el 10 de marzo, en donde en una franja de aproximadamente 30 kilómetros de extensión norte-sur y 10 kilómetros de extensión este-oeste, desde la localidad de Berrotarán, pasando o alcanzando La Cruz, se ha reportado una importante pedrea con daños irreversibles prácticamente en cultivos de maíz y soja, con pérdida que hemos constatado hasta por lo menos un 80% de defoliación en los cultivos. Cultivos que venían hasta el momento con buena performance de rendimiento, pero que lamentablemente al estado en que alcanza esta granizada van a ser irrecuperables esos valores estimados anteriormente, ¿no? Así que ese es un poco el resumen que estamos en este momento logrando aquí en la Bolsa de Cereales de Córdoba. En este caso, por lo que se pueden ver con las imágenes, decías, las pérdidas 80% con daños realmente muy importantes que ha hecho el granizo, por ejemplo, en la caña del maíz y con una defoliación casi total en las plantas de soja. Sí, exactamente. Hay cañas de maíz completamente quebradas con plantas que ya estaban prácticamente en su estado de grano lechoso, o sea, llenando, definiendo rendimiento, que venían en muy buen estado, y lamentablemente la quebradura de caña a la altura en la que se ha producido nos va a impedir completar ese llenado, con lo cual, bueno, son pérdidas que si bien hasta el momento no pueden ser calculadas, son inevitables y son irreversibles, ¿no? Habrá que esperar unos días más para poder hacer un cálculo de qué significa en kilogramos estas pérdidas que ha originado esta granizada en esta zona del oeste de la provincia, Berrotarán, La Cruz, Los Cóndores y la zona aledaña.
Bien, y yendo a lo que había sido la primera parte del recorrido, la zona del sudeste, departamentos Unión y Marco Juárez, ¿no observaron allí anegamientos de campos como consecuencia de las lluvias? Exactamente, recorriendo la zona de Belleville, donde sabemos que la ciudad está muy afectada por los anegamientos de las últimas lluvias, lo que vemos a nivel de lote, de producción agrícola, no es una situación tan anormal que pudiera estar significando alguna pérdida en este momento. Pero bueno, insistimos que esto es una foto instantánea de una recorrida realizada durante la semana anterior por los técnicos de aquí de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que estarían verificando que a nivel de cultivo no es tal la gravedad como en las ciudades se está viendo en este momento. Nos vamos a la pausa en instantes, seguimos con más Mundo Agro, no se vaya.